Bueno, pues continuamos con nuestras recetas de repostería y panadería saludable. Son de las recetas de cero azúcar y además sin culpas, como ya sabemos. Es un cheesecake de queso, crema y yogur. Y te queda delicioso. Vas a ver que para empezar vamos a hacer una costra que no es de galleta, la típica de galleta. En este caso la vamos a hacer de semillas y enseguida el relleno. Pero no sin antes darte primero los ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de cacahuate. Estos cacahuates también los puedes cambiar por nuez o por almendra. 120 gramos de coco rallado, de ese coquito seco que consigues en las tiendas. Normal, nada más huélelo, ten mucho cuidado porque ese coco de repente tiende a tener un olor a jabón. Siempre revísalo antes de usarlo. Almendra en polvo, 150 gramos. Aceite de coco, 80 mililitros. Y azúcar de coco también, 40 gramos en este caso. 4 cucharadas, te queda perfecto. Esa es la parte de la base. Y el relleno, que queda bueno. Queso crema, 750 gramos. Yogurt, fíjate nada más, son solamente 20 gramos de yogurt, pero pareciera que no, pero le da la acidez que necesita el queso y te vas a ver todo a yogurt riquísimo. Leche de coco, 30 mililitros. Miel de coco, 180 gramos. Huevo, una pieza. Vainilla, 5 mililitros o una cucharadita y una pizquita de sal, únicamente. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar ahora en un procesador. Si no lo tienes en casa, puedes utilizar una licuadora, sin embargo, a veces la licuadora no es tan práctico, pero bueno, ponemos aquí cacahuates, el coco, la harina de almendra, azúcar, todo lo que llevamos, ¿sí? Tenemos un poquito de aquí de leche de coco y el aceite de coco. Bien, vamos a revisar. Fíjense qué es lo que sucede a la hora de que se está procesando. Tanto el cacahuate como el coco va sacando sus aceites esenciales. Entonces esto te ayuda a que todavía sea más hidratado. Bueno, voy a necesitar también en este caso, si tú tienes un aro lo puedes utilizar. Si tienes un molde de esos que te venden en el súper, que tienen un broche, también te va a servir muchísimo. Vamos, si utilizamos un aro, vamos a utilizar un poco de papel aluminio para poder hacer la base de mi molde. Entonces, vamos a hacer como si estuviéramos haciendo la tapa de abajo con el papel aluminio y vamos a apretarlo perfectamente. ¿Sí? Teniéndolo apretado, te voy a recomendar que utilicemos un molde que puedas meter al horno o una charola donde sientes perfectamente el molde. Bien, ahora voy a sacar y vamos a cubrir toda nuestra base. No voy a cubrir las laterales, voy a cubrir solamente la base. Te voy a mostrar cómo queda. No vamos a cubrir los laterales y vamos a reservar en lo que preparamos el relleno. Ahora vamos a preparar, como te comentaba, el relleno. Vamos a poner en el mismo procesador, no es necesario, ni siquiera de este mismo, el mismo sabor te puede ayudar. Vamos a poner el queso, el yogur, como te decía, que es muy poca cantidad, la miel, el huevo, vainilla y la pizquita de sal que siempre ponemos, que es para reafirmar el sabor. Procesamos. Listo. Y vamos, vean nada más qué padrísimo se ve, qué bonito. Tiene un color cafecito normal por la miel de coco, por el azúcar de coco, por la vainilla, por todo lo oscurito que tenemos. Es muy normal este color. Bien, vamos a emparejar y vamos a meter al horno. 180 grados, posiblemente 25, 30 minutos. Nada más hay que estarlo cuidando para que no se infle demasiado. Si tú lo ves que se infla, bájalo un poquito de tu horno porque necesitamos que tenga un cocimiento lento y se vaya dorando solito. Nos vamos al horno. Ya pasó nuestro tiempo y venimos a sacar nuestro pastel de queso o cheesecake de yogurt.
Te voy a dar un tip. Para desmoldarlo, lo vamos a pasar al plato. Si lo puedes dejar enfriar, mejor. Y aquí lo que vamos a hacer es retirar con mucho cuidado. Lo podemos romper. Y lo vamos retirando. Listo. Sácame. Qué parejito. La parte, como yo les decía, la base es gruesa, pero ese cacahuate con el coco, con el queso, el yogurt, nunca te vas a imaginar que es un pastel cero azúcar. Y sobre todo, qué saludable. Otra receta más de nuestra repostería saludable. Vamos a la siguiente. Bye.